Expresó su preocupación por su indignación por este hecho de barbarie, de auténtica actividad grotesca, de falta de respeto a los derechos de una ciudadana, de una compañera senadora. Fue para nosotros verdaderamente indignante enterarnos cómo, haciendo uso de la fuerza, nuestra compañera fue salvajemente golpeada por un grupo de vándalos que, sin lugar a dudas, atentan contra la seguridad de las personas. Hoy en la mañana decidimos, Ana Gabriela, expresarte nuestro más amplio respaldo, nuestra solidaridad ante este acto de barbarie que se ha cometido contra ti, contra tu persona. Sabemos que esto que ocurrió no puede dejarse pasar para que el tiempo olvide un atentado con el que fuiste víctima. Todos los senadores de todos los grupos parlamentarios daremos puntual seguimiento a las investigaciones que se realicen y estamos urgiendo a la autoridad para que a la brevedad encuentre a los responsables. No queremos que sea un evento más que quede en la impunidad, porque sin lugar a dudas ha lastimado sensiblemente a la mujer, a la compañera, a la representante del Senado de la República. Vamos a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para garantizar que estos vándalos no se salgan con la suya. Si me permite, le voy a hacer el uso de la palabra a los señores coordinadores para que den un pequeño mensaje breve también y después haremos una conclusión de esta. Adelante con Ana Gabriela. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hablar un poco de tal época, la cirugía. Lo primero quiero agradecer a los coordinadores del Senado y en especial al presidente del Senado, el señor Pablo Escudero, quien estuvo pendiente en todo momento de mi condición. Desde el momento que se enteró del percance. Y quisiera empezar a contarles cómo fue que pasaron las cosas. Yo venía de Valle Bravo en mi moto y en el entronque de puente que baja de la carretera de Cota, la carretera de Valle, para incorporarme a la carretera Toluca, México. Era un embotellamiento muy grande de coches. Obviamente por venir en la moto, en motocicleta, de manera muy fácil llegué hasta el carril de alto. Al momento de llegar ahí, era un embotellamiento, estamos carro a carro, yo venía en la moto, yo ya estoy dentro del carril y esta persona, de la manera más alevosa, se baja un poco al acotamiento y echa el carro sobre mí a tumbarme la moto. Yo no caigo, solamente cae la moto,
algo por pararlo, para hablar del seguro y que respondiera por los daños que había hecho en mi moto. Esta persona se sigue haciéndome señas o eses desde arriba de su coche. Yo sigo caminando tratando de decir que se pare. Golpeo el cristal de su carro, se para y en ese momento bajan dos personas del carro, él y su hijo. Empieza a discutir, empieza a agredirme, empieza a decirme palabras, ofenderme. Y en un momento de nada se viene contra mí a los golpes. Logro esquivar el primer golpe que me quiere dar. Pero en eso yo me había percatado que detrás de mí había otros dos sujetos, que uno de ellos es el que me metió en mi costilla izquierda, que provoca que yo caiga al piso. Y en el momento que yo caigo al piso, los cuatro empiezan a patearme. Los primeros golpes que dan, obviamente que el primero golpe es este que dan en mi cara. Yo adopto una posición fetal tratando de cubrirme el mayor número de patadas que me estaban dando, pero bueno, este golpe fue una fractura que rompe el hueso, que hace base el ojo y que se parte en tres partes. Yo todavía contaba con mi casco en la mano y los daños que no cedían de darme golpes, lo que hago es meter mi casco al revés de cómo se pone, lo pongo de frente a mi cara y ellos no paraban de tirar patadas. Esto salvó un poco que voltearan más mi cara. De hecho, esta herida que tengo aquí pues, es una patada también de estar protegiendo yo con el casco. Y al final, pues quienes logran detenerlos es toda la gente que estaba alrededor, que empiezan a gritar, se empiezan a bajar algunos y logran detenerlos. A separarnos, esta persona siguió todavía violento, tratando de golpear a más personas de las que se bajaron a detenerlo. No recuerdo quién de todos ellos es quien finalmente llama a la policía. Desafortunadamente la Policía Federal no logra llegar por el tráfico. Mi moto seguía tirada sobre el camino. La moto de mi compañera seguía también sobre el camino, no tirada, pero estaba sobre el camino. Y entonces yo me regreso. Ella se queda para tratar de detenerlos, dando tiempo a que llegara la patrulla. El video que hoy han visto y que está en las redes es el video de ella tratando de detenerlos y de ese tamaño de palabras y con ese nivel de soez estuvo tratando de amedrentarlos. Finalmente ella fue aventada sobre la barrera de acotamiento por el joven otra vez, que se bajó del carro a golpearla para tratar de poder seguir adelante y se dieron a la fuga finalmente. Nosotros regresamos a las motos, seguimos desde este punto hasta encontrar una patrulla de la Policía Federal, pero pues la verdad yo no venía bien. Ya el nivel de inflamación que tenía en mi cara y la sensación que tenía en la fractura no me dejaban pues avanzar a una velocidad considerable. Fue hasta casi llegar a la caseta de Toluca, México, que encontramos una patrulla de la Policía Federal y fueron ellos quienes nos auxiliaron. Ya estábamos muy cerca de la base de la Policía Federal en Coajimalpa. Finalmente mi moto se queda ahí y fui trasladada al hospital por la patrulla de la Policía Federal. El parte médico, pues desde el inicio de que llego al hospital, da el diagnóstico de la fractura en la cara. Tuve que permanecer en el hospital, una por hacer dieta y la otra por tener las piernas para poder llevar a cabo la cirugía. Y pues fui intervenida ayer a partir de las 2 de la tarde. La cirugía fue exitosa. Toda esta inflamación y todo este derrame que se ve en el ojo pues es propio también del golpe y de la manipulación que se ha hecho. Mi cuerpo está lleno de moretes también por las patadas que recibí en parte del torso. Pero yo creo que aquí, más allá de lo que ha sucedido, es un hecho cobarde.
sido siempre la más ciudadana. Tengo sus escoltas, tengo chofer, ando en mi moto, más bien promoviendo siempre el buen haber entre la ciudadanía. Creo en mi país y creo que es donde tenemos que trabajar. No en la violencia, ni promover más violencia, y en un basta la violencia. Ayer, nunca pensé que fuera a pasar esto. Me toca a mí. Nunca desde el momento que descendí a la moto, fue hacer uso de ninguna índole de poder, ni de prepotencia. Nunca puse mi nombre por delante. Nunca dije quién era, y nunca dije que era senador de la República. Y fui ecuánime y aguanté cada uno de los golpes que me dieron. Y esto que hoy ven, que podía haber seguido esta conferencia con lentes, pero quiero que la gente me vea. Y que más allá de ser quien soy, quien represento para este país, y hoy desde mi labor legislativa, voy a subir una foto diaria de este golpe. En nombre de esas mujeres y de un basta a esa violencia. Porque no es justo. No es justo que siga habiendo tanta justicia, que se siga dando de manera tan arbitraria y tan cobarde. Tal vez si hubiera tenido los huevos de enfrentarse conmigo solo, hubiera podido hacer algo. Por lo menos meter las manos. Pero no con cuatro. No con cuatro que me atacan por la espalda y cuatro que me tiran al piso y me patean. Eso se llama cobardía, aunque fuera entre hombres. Y como fuera. Porque ni los animales se deben atacar entre cuatro a uno solo. Esto que hoy me toca vivir, tiene que ser por algo y para algo. Tenemos mucho que hacer desde el Senado de la República. Quiero hacer un paréntesis de decirles que la respuesta, más allá de que sea yo, la respuesta por parte de la autoridad fue inmediata. Inmediatamente llegó tanto la gente de la Policía Federal, quien estuvo pendiente y estuvieron horas en el hospital junto a mí, esperando a ver cuál era el diagnóstico y si se necesitaba otra cosa. Por parte de la Procuraduría del Estado de México igual, y bueno, y con la ayuda de mis compañeros senadores, pues he logrado también la comunicación ya con la Procuraduría General de la República, con el procurador y con las autoridades, y bueno, se está trabajando en el tema. Hacer un exhorto a estas gentes, una invitación a toda esta gente que estuvo alrededor del momento, que por favor me manden sus videos, que muestren la forma en la que me golpearon, y que no quede solamente en un hecho más. Repito, me tocó a mí, pero no estoy exenta, soy una mexicana más. Pero repito, yo no ando con seguridad y tampoco traigo chofer, y soy yo. Y eso me ha permitido poder tener esa cercanía con la gente y mostrarme como soy. Pero lo decía en la mañana en los medios, ¿qué hubiera sido si el escenario estuviera contrario? Que yo efectivamente sí hubiera traído escoltas. Y tal vez en ese momento hubiera sido la historia totalmente distinta. Pero no es el tema es la violencia, y yo no estoy de acuerdo con la violencia. Varias veces he sido incluso invitada al tema de la aportación de armas, pero no estoy de acuerdo con el tema, porque con violencia no quiso solucionar nada. Entonces, esta marca que me ha dejado en mi cara, estos clavos que voy a portar por el resto de mi vida, y estas placas, van a ser el recuerdo constante de que
haré lo que esté en mis manos siempre por defender este tema, de no la violencia, de no la violencia contra las mujeres, porque más allá de que este hecho sí es una violencia contra el género, contra mí, pero la violencia no tiene género. También está para hombres, también está para mujeres, también está para niños, también está para adolescentes y para adultos mayores. Es para todos. Entonces lo haré así. Agradezco las muestras de cariño de todas mis compañeras senadoras, de todos mis compañeros senadores que se han solidarizado con esto. Y también a toda la gente que estuvo pendiente, la gente que estuvo preocupada por lo que estaba pasando. No quise hacerlo desde la noche del incidente, porque primeramente quería saber y descartar todo lo que tuviera que ver con el parte médico y descartar la peligrosidad de lo que pudiera ser los golpes. Estuve alrededor de 2 horas adentro del tubo haciéndome tomografías de todo mi tórax. Los moretes de mis piernas son menores, pero sí el tórax, tengo varios golpes internos, mi cabeza también, varios chipotes, y pues lamentablemente esta, que les digo que fue una de las patadas que me dieron, que pues sí logró esta fractura. Creo que no tendría caso extenderme más, solamente decirles gracias. Gracias al país, porque ha sido general. Y pues seguir trabajando. No me voy a detener. Tendré que sobreponerme a esto. No es una situación fácil el madurarlo. He dormido, por supuesto, por la medicina, por la cantidad de medicamentos que me han suministrado. El dolor de la fractura era muy fuerte y el postoperatorio también. Pero no me voy a detener. Hoy he venido hasta aquí porque no puedo dejar pasar este momento. Porque lo más cómodo era venirme a mi casa y a reposar, incluso hasta exentarme el día y no regresar hasta que inicie el otro periodo. Terminamos el próximo jueves. Me presentaré el jueves a trabajar, porque no me exenta. Y es una invitación a todas esas mujeres que son violentadas a que no nos debemos de detener. Me toca ser pionera de lo que fue mi razón de ser durante muchos años, y no lo voy a dejar de ser ahora. Ahora soy legisladora y me tocó esto. Y no me exenta, porque, repito, soy una más en este país. Entonces estaré aquí, estaré hasta el último día de trabajo con la responsabilidad que tengo y que ha redoblado mi esfuerzo y mi intención de trabajar más sobre este tema. Hay grandes compañeras que han hecho labor inmensa por el tema, y hoy me uno a ellas y me uno a todo el Senado, y sé que la suma de nuestros compañeros senadores varones también está, porque no hemos seguido permitiendo. Ojalá que así sea y que sí logremos ese basta a la violencia y este basta a la agresión a la mujer. Muchas gracias a todos. Les agradecemos su comprensión. En esta ocasión no habrá preguntas, espero que nos entiendan. Tengo la oportunidad. Tengo anotadas Claudia Flores, Angélica Mercado. 2 preguntas y concluimos, por favor. Senadora, la saludo con solidaridad y le pregunto, en medio de toda la golpiza que le dieron usted, ¿están posibilidades de reconocer a los hombres que la atacaron en una parte? Y también por otro lado preguntarle, en medio de este ataque tan fuerte, usted llegó un momento en que temía por su vida cuando la agresión fue tan violenta. Y si se arrepiente de haberse enfrentado a estas personas cuando las tiraron de la moto. Gracias. Gracias. No puedo leer el destino. Por supuesto que si tuviera la opción de haberlo evitado, lo evitaría. Pero repito, yo creo que en un tema de civilidad, en un tema de ciudadanía, mi intención era solamente decirle que se parara y que respondiera por lo que había hecho. Creo que es imperdonable la forma en la que respondieron y la cobardía con la que lo hicieron.
si estoy en posibilidades de reconocerlos, por supuesto que estoy en disponibilidad de reconocerlos. Por eso me gusta la invitación de que a través de sus redes, a través de sus medios de comunicación, invitemos a esas y a esos que lo grabaron, que manden esos videos para poder con nosotros tres y poder darse cuenta de cómo fueron las cosas, porque no hubiera podido trascender la demanda sin haber tenido el sustento de la persona y el video que da fe de que cómo se dieron las cosas. Afortunadamente, pues es una herramienta de esto, de poder grabar y de poder tener la evidencia, y que finalmente es lo que le da vida a la investigación. El número de placas, el modelo del coche y la foto de la persona. Pero faltan tres. Y hubo muchas personas que estaban alrededor mientras me golpeaban, que grabaron la golpiza y grabaron todavía después de que me golpearon cómo intentaron golpear a las personas que se bajaron a su carro. Si temí por mi vida, sí, porque pues son cuatro personas, son ocho piernas, repartiendo patadas sin ninguna medición de nada. Por supuesto que lo que razoné en esos segundos era mi cabeza, que si hubiera recibido otro golpe en la cabeza, uno podría haber sido un golpe mortal y la otra es que hubiera entrado en inconsciencia. Y de ahí mi reacción de ponerme el casco al revés y de cubrirme mi cabeza, los golpes en el torso, pues esos fueron inevitables. No creo que hubiera llegado al grado, digo, tendría que haber pasado más de un minuto, dos minutos de golpes para poder haber perdido la vida. Pero bueno, hay puntos vulnerables del cuerpo que no basta más que un golpe. Si me han golpeado el corazón, una patada en el corazón, puede haber sido fulminante. Una patada en la sien, hubiera sido fulminante. Pero bueno, afortunadamente estoy aquí. Y pues de nuevo agradecerle a toda esa gente que se bajó. ¿Alguien más? Angélica Mercado. Senador, buenas tardes. Preguntarle, ¿cuál es el diagnóstico médico? ¿Si va a quedar bien de esta lesión en su cara, en su cuerpo? Usted ha sido una gloria nacional, un orgullo para los mexicanos. ¿Qué piensa de este país donde la violencia termina en una agresión así por un percance vial? Gracias. Sí, me voy a quedar bien. Afortunadamente, el trabajo de los médicos fue muy bueno. La fractura del hueso se partió en tres partes, fue la parte inmediata de la nariz, la parte media entre el ojo y la otra es pegada más al rabillo del ojo. Hay una cuarta que está hacia la sien, pero esta va a sonar sola. Las de peligro eran estas de tubo de orden de globo pilar, porque son las que soportan al ojo y son las que pues, dan tensión a la parte de la mejilla. No hay ningún efecto secundario, ni tampoco ninguna reacción que vaya a causar esta lesión o esta operación, que eso me dejó bastante tranquila. Requiero de cuidado, de reposo. No voy a poder estar en zona húmeda, no voy a poder estar en playa durante un tiempo. Tengo que tener cuidado del ojo, de la herida. Tengo tres heridas, tengo una herida dentro de mi boca, tengo otra herida sobre la ceja y otra herida sobre las pestañas, donde llevaron a cabo la operación, pero pues todo va a pasar. Calcula el doctor que dentro de tres semanas o un mes la hinchazón y la coloración que tengo de propia de la cirugía del golpe desaparezca. No hay por qué alarmarse de nada. Afortunadamente, algo que tenía temor yo era que una de mis costillas estuviera igual quebrada, pero pues fue el golpe solamente, y sí son muchos golpes, el de la izquierda sí que me duele, pero pues no hubo nada que atender al respecto. Concluimos, Claudia Guerrero. Hola, buenas tardes. Consultarle si usted tiene a detalle más o menos la percepción de si en algún momento la reconocieron, o sea, reconocieron que usted es una medallista olímpica, una senadora. Si usted sabe si ocurrió en algún momento que la hayan reconocido y si eso cambió en algo la actitud de ellos, también preguntarle la hazaña, por la hazaña en la manera en la que se llevó a cabo el ataque, ¿usted identifica el móvil? ¿Solo la golpearon por ser mujer? ¿O solo tuvieron ese nivel de violencia por un accidente automovilístico? Yo lo atribuyo primero al tema motociclismo.
es difícil que me identifiquen con el casco puesto. Traigo lentes para proteger los ojos andando en la moto. Traigo un casco puesto, no traigo mi pelo suelto, era difícil que me identificara. Y en el momento que se acerca, ante la ira con la que se baja del carro, obviamente que no dio pie ni siquiera entablar una conversación, ni tampoco con la intención de reconocerme. Todo fue muy rápido, él me empieza a ofender, yo le digo que por qué me tumba y que por qué no se pare y que llamemos al seguro. Acto seguido él se viene contra mí, me tira el primer golpe, yo logro esquivar ese primer golpe, pero después viene la patada sobre mi costado izquierdo y es cuando caigo. El momento que estoy en el piso, yo ya no tengo mi casco puesto. Y las gentes que están en los coches alrededor son las que sí me identifican. Entonces me empiezan a gritar, es mujer, no la golpeen. Y estos nunca se detuvieron. Ya una vez que empieza a bajarse más gente, la gente tal vez sí se da cuenta que soy yo. Entonces que baja la esposa de esta persona, que ya no era las ofensas contra mí, eran contra la otra compañera ciclista que venía, no ciclista que venía conmigo. Y bueno, con palabras altisonantes, y es como que se empieza a enfriar, como que se da cuenta que soy yo. Pero yo en ningún momento le hice manifiesto, ni tampoco le corroboré que era yo. O sea, yo nunca dije, soy senadora de la República y soy Ana Gabriela Guevara. Nunca mencioné nada. La gente alrededor se empezó a dar cuenta, pero pues bueno, finalmente se dan a la fuga, y yo creo que con más razón se dan a la fuga. Si se dieron a dar cuenta, con más razón se dan a la fuga. La patrulla venía en camino, pero el embotellamiento era inmenso. No era mi tema, no era por ahí el tema. O sea, no más allá que aunque le hubiera dicho, aunque se hubiera dado cuenta. El tema es hacia el motociclismo. Porque yo, vamos, en un tema de embotellamiento, pues ¿cuánto puedes llegar a avanzar si te permite el paso o no te permite el paso? ¿Un metro? ¿Dos metros? No era el tema. El tema es contra el motociclismo, y creo que también es otra cosa que hay que hacer. O sea, la tolerancia es hacia el motociclista y hacia el ciclista. Y que pues yo creo que bueno, también tenemos que hacer un exhorto tanto a la Asamblea Legislativa del DF como a la zona metropolitana de meterle mano al tema, porque sí, el motociclismo pues sigue estando muy vulnerable. Esta ocasión fue por un accidente, por un atentado de tránsito y por una vejación, y de ahí hasta la muerte. O sea, cuántas mujeres, cuántos hombres motociclistas han muerto por este tipo de sucesos. Pero bueno, pues repito, yo creo que tenemos que hacer este basta y hacer una reflexión de qué es lo que nos tocará hacer, y esperar que la autoridad pues también responda, que hay una gran voluntad. Pues repito, he hablado con todos y todos están en la mejor intención de poder contribuir. Esperaré a que la autoridad haga su trabajo, esperaré a que lleguen estos videos, ojalá que la gente responda y lleguen estos videos. Tenemos dos videos, pero bueno, tenemos que entrarlos a Procuraduría para que Procuraduría, a través de peritaje, de fe de que el video concuerda con los hechos y con la declaración, y ojalá que lleguen los demás videos, y pues con esto podamos terminar de fortalecer la situación. Muchas gracias. ¿Qué castigo pediría para sus agresores? El que la ley determine. Lo que es un hecho es que bajo las lesiones que tengo y bajo el hecho como está, pues es una detención absoluta. No alcanza fianza y no se puede mediar de otra forma. Pero bueno, será que la autoridad determine. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho su comprensión y les pedimos de favor un favor muy